Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Yo soy Salma Hernández y hoy les traigo una opinión y un resumen de la primera temporada de Tokyo Meow Meow Neo, con la promesa que para abril del 2023 va a llegar la segunda temporada. Y qué bueno, porque hay muchas cosas que el anime que se presentó este año, 2022, todavía no ha presentado todos sus misterios, todavía faltan muchas cosas por resolver, que los que ya leyeron el manga y han visto la primera animación, en este caso la voy a llamar Meow Meow Power para evitar confusiones, sabrán de lo que me refiero. Así que, ¿por qué no? Vamos a empezar con este video donde les voy a dar una opinión honesta y tratando de no hacer comparaciones de Tokyo Meow Meow Neo. Ichigo Momomiya es una estudiante normal de secundaria. Su deseo ahora es tener un romance y para su suerte conoce al chico más popular de la escuela, Masaya Aoyama, y decide invitarlo a una exposición en un museo de animales en peligro de extinción. Descubre que sus temas favoritos son los ambientalistas. Y con una pequeña ayuda de una de sus compañeras, bastante misteriosa, de cabello azul, puede obtener boletos para este museo, por lo que decide invitar a Aoyama a esta exposición. Lo que no sabe Ichigo en este momento es que todo es un plan secreto para invitarla a ella y a otras tres adolescentes, una de cabello verde, otra de cabello púrpura y una rubia, para que sean parte de un proyecto. Ichigo y Aoyama van al museo, donde ven entre otros animales al gato Hiromonte, uno de tantos animales que están en peligro de extinción. Aquí un detalle es que estuve investigando sobre este gatito y es perteneciente a una isla de Japón. Este gato únicamente tiene ese hábitat, esa isla. Pero a causa de la cacería furtiva, de la destrucción de su hábitat ya normal en todas partes del mundo, este pobre gato tiene alrededor, la última vez que vi, menos de 1000 gatos. Pero antes de que pueda continuar su cita con Aoyama, un extraño temblor sacude el edificio, lo que hace que entre todo el pánico y todos los nervios que suceden normalmente en estos eventos, se separe de Aoyama. Y no solo eso, sino que la personita que la invitó y le dio estos boletos terminará separando a Ichigo de Aoyama y finalmente ve una luz bastante extraña y se desmaya. Durante el sueño puede ver a este mismo gato Hiromonte acercándose a ella misma y ve cómo su cuerpo absorbe el del gato. Para resumir este primer episodio del anime, les puedo decir que Ichigo intenta reconciliarse con Aoyama y tener una segunda oportunidad, pero es interrumpida por un monstruo gigante, una rata gigante, infusionado con algo más. Y gracias a la ayuda de un chico rubio bastante guapo, niño adolescente no puede negarse a él, se transforma en Mew Ichigo y pelea por primera vez. La transformación es bastante aburrida, la verdad. Me gusta más la primera transformación de Ichigo en la primera temporada. Lo están viendo en este momento. Y aunque realmente no son las mejores transformaciones dentro del género de chica mágica, me gusta más la primera transformación. Bueno, Ichigo descubre que es parte del proyecto Meow Meow, donde la chica misteriosa de cabello azul llamada Minto Aizawa es parte de todo este plan secreto, y se da cuenta que ella no es de su escuela y que solamente estaba de incógnito para llevarla a ese museo y que pueda ser fusionada con un gato. Ahora su misión es proteger la tierra de unos alienígenas y también encontrar a las otras tres chicas que están infusionadas con animales. Minto está infusionada con un periquito azul, no me acuerdo su nombre.
Una opinión sincera acerca de estos 12 episodios es que todo ocurre muy rápido, apenas podemos conocer las personalidades básicas de las perso de los personajes, salvo por Ichigo, que es la protagonista, y en segundo término, la segunda más importante es Minto, ya que todo este evento de que ella es parte del proyecto Miu Miu desde antes, le da una cierta importancia que no tiene en el manga y en la primera animación. Eso la verdad me gustó bastante, ya que nos da cierta profundidad al personaje que no hemos visto antes. Eso, por ejemplo, yo que conocí Miu Miu Power en el 2006, me parece, gracias a Cartoon Network, fue mi primer anime de chicas mágicas, el cual logré terminar poco tiempo después, gracias a YouTube. Me gustó también que haya diferencias sobre el manga y que no sea una adaptación 100% fiel a este. Ya les dije lo que pasó con Mint y hay otros pequeños detalles que también se abordan dentro de esta nueva animación que no están en el manga. Y la verdad es que personalmente me gusta más cómo se desarrollaron en la primera animación. Y por ejemplo, tenemos un detalle con Letos, que se transforma en sirena. La verdad es que me gusta más en cómo se desarrolló todo esto en Miu Miu Power. Pero la verdad es que sigue siendo su misma problemática. Letus no sabe nadar, pero la situación la obliga a hacerlo, transformándose en sirena. Otro caso que me gustó aquí en la nueva animación es el detalle con Sakura. Ella no quiere unirse al grupo porque siempre ha sido una persona solitaria. Ella, aunque no le gusta mucho estar en equipo, accede a hacerlo. Pero durante toda esta problemática en la que Ichigo quiere reclutarla, ella canta una canción bastante interesante que no les voy a poner aquí porque si no me van a tirar el video, me lo van a banear por derechos de autor. Ahora, ¿qué versión tengo que ver si no he visto este título y ya me antojaste verlo? Bueno, primeramente, para que no te canses demasiado, lo que te recomiendo ver es esta ver nueva versión, Tokyo Miau Miau New, ya que es mucho más rápido de ver y más fácil, ya que con sus solamente 12 episodios, las cosas suceden mucho más rápido que su primera versión, que tiene un poquito más de relleno, pero el relleno del bueno, ya que podemos ver a los personajes desarrollándose sus personalidades, sus problemas, etc. Cosa que no vamos a ver en la nueva versión, en la new. También puedes ver el manga por si te quedaste con ganas de saber qué sucede después del capítulo número 12. Ya si tienes muchas ganas de verlo y tienes tiempo, pues ya te recomiendo ver la primera versión, Tokyo Miau Miau. No se te vaya a ocurrir ver Miau Miau Power porque es la versión censurada. Y bueno, antes de acabar el video, déjame aquí abajo tus comentarios. ¿Ya viste Tokyo Miau Miau? ¿Te gustó? ¿Cuál fue tu momento favorito? Yo ya dije dos de los que más me gustaron. Cuando Letus se convierte en una sirena, me encantan las sirenas. Y cuando Sakuro canta, Sakuro es uno de mis personajes favoritos dentro de este anime. ¿Cuál es tu personaje favorito de Tokyo Miau Miau y por qué? En fin. Mi nombre es Salva Hernández y nos estaremos viendo en la próxima ocasión, mi segundo canal donde estoy subiendo resúmenes sobre de los cuentos de los hermanos Grimm y tal vez pronto el tercer resumen de la princesa Sara. Así que están al pendientes de mis dos canales. Así que nos estaremos viendo. Bye bye.